Hola amigos, es un gusto que me estén acompañando en un programa más de Laura Contigo aquí en Canal 11 de Punta del Este. Y tengo el enorme placer de presentar una artista uruguaya excepcional, directamente increíble, notable. Ella es Cintia Zavala, que fue finalista de La Voz. Así que, bueno, gracias por acompañarme. Qué honor estar acá en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias bueno, también a Rodrigo honor, Fernández, claro. Que quien nos unió acá. Y la verdad que estoy súper contenta de estar trabajando también junto a él. Y bueno, y dar contigo, porque la verdad, está también tu homenaje, que no fue poca cosa. Muchas gracias. También que le agradezco el reconocimiento a Rodrigo Fernández, claro. Que sí, me quedé muy emocionada. Pero no, verte con ese carisma tenés, ese potencial que nos eriza a todos cuando te vimos y cuando te vimos después en todo. ¿Cuánto duró el ciclo? Qué lindo generarte eso, no, la verdad que para mí es tremendo generarte eso. Claro, sí, fue el año pasado, sí. Porque yo en realidad ya venía laburando hace mucho la música, dedicándome un montón, estudiando, ni qué hablar. Y bueno, conformé mi grupo en el 2020 con la banda Modo Malato. Uh-huh. A partir de ahí, bueno, que fue claro, en plena pandemia, que ahí que tuvimos el tiempo y encontramos esa química que fue un viaje de ida. Y ahí fue, empezamos a recorrer el país después de que se fue toda la locura pandémica. Y nos fue muy bien. Y fue ahí tuve un gran impulso, motivación para presentarme a La Voz. Que eso pasó el año pasado. Y bueno, y ahí tuve esa visibilidad que no tenía antes. Que era tipo tremendo. Las puertas se me abrieron. Pero eso tan visceral, ¿no? Eso que sale como una voz ronca, como una cosa que cuando pasó quedaron todos paralizados, todos... todos te querían. Los mejores días de mi vida, te digo, sí, total. Pero total. Tú lo trabajaste y sí, o siempre fue innato, mirá, natural, no naciste. Me atrevo a decir innato porque sí. En realidad viste que uno siempre se va curtiendo como de las experiencias y de las escuelitas con las que vas pasando, porque también das con gente y das con formas de pensar o algún cursito o algún masterclass o alguna cosa, entonces como tenés todas esas influencias o tenés referentes musicales a los que admirás o tenés, bueno, mis familiares también se dedican mucho al arte, entonces también tengo como mamé muchas cosas artísticas, entonces como que siento que, no puedo decir que es algo totalmente innato de nacimiento, pero... Pero cantabas, por ejemplo, en la escuela, cantabas, sí, o sea... Escribía canciones a mi clase, describiendo a cada uno, poniéndole una etiqueta a cada uno y le creaba canciones junto con una amiga. Bueno, por eso. Le escribía el amor de mi vida en la escuela, que hasta ahora nos acordamos y nos reímos. O sea, no, es graciosísimo. Siempre estuve con esas ganas de cantar y bailar, siempre. Cantar lo que más amo. O sea, sí. Por eso, después lo fuiste, digamos, claro. Elaborando, estudiando. Porque pero... viste que con ganas, quieras o no, aunque sea autodidacta, aunque después puedas ir a algún curso, a alguna clase, siempre le dedicas, aunque seas en cuatro paredes mirando algún video o queriendo probarte, siempre lo hice, exacto. Siempre. No dijimos que sos de Florida. Soy de Florida, claro, y ahí, bueno, también el desafío pavos. Mayor de moverme de ahí, ¿no? Y de poder llegar a otros lados, y la verdad súper contenta de eso. ¿Tuviste el apoyo de tu familia? Totalmente, eso es lo más bien. Lindo. Tengo que agradecer porque, bueno, también está ese lado exigente, sí. Porque justamente les gusta todo ese rubro, pero el apoyo está incondicional. Me siguen, cada vez que pueden, me siguen a donde vaya, sí. Y ahora es tu profesión en tu vida. Claro, pero aparte sos socióloga. Soy socióloga, no ejerzo, pero si me da el tiempo, bueno, bienvenido sea. Pero por ahora estoy muy dedicada a la música full y tal, queriendo crecer más. Es tu momento. Es tu momento. Y quiero que siga siendo cada vez más. Que sea claro. Eso siempre. Decime, en el momento, ¿está? Sí. O sea, tenías un amplio abanico para elegir. ¿Por qué elegiste Rada? Tenía un orden de prioridades. Valeria para elegir. Lynch, claro. Sí, sí. Es que yo a todos los admiraba, tenían algo que me gustaba mucho de cada uno. Se veía que cada uno me iba a dejar algo muy importante si los elegía, pero Rada era el que prefería de todos porque es. Primero que nada, para mí es una eminencia que sobrepasa ya todo. Sí. Segundo, que es muy versátil musicalmente, entonces se podía adaptar a muchos estilos, podía comprender el mío. Después, bueno, que tiene ese swing justamente que te digo que es innato, que a veces no es tanto lo teórico, sino que como te tararea. Igual sí, tiene sí. Su propio idioma para transmitirte pautas musicales o lo que sea y tal. Y como que tiene mucha sabiduría que con poco te dice un montón. Y entonces estás, como que noté eso de él. Me encanta también los estilos que hace, me encanta su música.
me parece tremendo. Es un grande de nuestro país. Es un grande, es un favor. Patrimonio nacional, sí, pero que se visibiliza a nivel internacional. Claro. Entonces, como que. Pero viste, tremendo. Por tu tono de voz, y eso era como que más era con Valeria Lynch. Muchas me decían eso. Claro. Sí, bueno, muchas me decían sí con Rada, que está bien, otros con Valeria. Bueno, otros me decían, ¿por qué no con Agustín? Pero y bueno, sí, todos no podés. Claro, todos no, claro, alguno tenía que elegir. Valeria no era podés. Mi segunda opción igual. Ah, era bueno. Mi segunda opción porque sé que ella además que tiene su academia sabe enseñar, que es lo más importante también cuando entras ahí porque claro. Es que te enseñen. Es que yo nunca vi a alguien tan rápido, todos apretando al mismo momento, fue una cosa... ¡Ay, qué lindo! ¿Lo viste todo? Obvio que sí, y aparte lo he visto después el video que está claro, en YouTube. Claro, después se fue difundiendo. Pero fue impresionante, que la primera... ¡Qué impresionante! No, ¡qué belleza! Yo ahí no podía creer. Y ahí quería saber, estaban ya mirándome. Y yo, claro, caí tarde, o sea, estaba en shock. Y en el momento, ¿tuviste nervio cuando te plantaste? ¿Tuviste nervio? Sí, porque no se notaron. Sí, me dicen eso, pero creo que fue mi manera de defenderme ante los nervios, justamente porque estaba muy, me reía, que siempre me río por todo, de los nervios, de la vergüenza, del miedo, me río, y ahí me reía de los nervios. Y ahí estaba, tipo, claro, la gente veía capaz que yo estaba muy desfachatada, y muy, en realidad eran los nervios. Claro, claro. Eran los nervios, sí, sí. ¿Y qué te dejó, tenés algo, qué te dejó esa competencia? Porque tengo entendido que hiciste, que tuviste un poco de bullying, tuviste que hacer terapia, porque vamos a hablar también de lo que no es tan positivo. Positivo, claro. ¿No? Que terminó es la competencia. Siéndolo igual, terminó siéndolo. Sí, porque te dio herramientas para defenderte. Exacto. Bueno, vos, Lau, debes saber muchísimo, con la exposición, que capaz que ya lo tenés medios, muy natural, sí. Pero en mí fue como de un momento al otro, que fue muy de golpe, de estar, que la gente me vaya escuchando, estar fuera de un concurso, que la gente no se pone como juez, sino a simplemente apreciar lo que haces. Ahí estaba como la gente se ponía en posición de juez y... Claro, era tipo a quién prefería, que te ponían siempre enfrentada o eso del prejuicio de al no conocerte, prejuzgaban. Al no conocerte prejuzgaban, te ponían una etiqueta que no había. No, yo sé por que ejemplo, igual pasa ¿cuál? ¿Qué eso. Etiqueta? Y bueno, contame. Claro, te cuento, sí. Mucha gente que, me decían que era soberbia, que me faltaba humildad, que... O que estabas acomodada, ¿no? Que estaba porque, acomodada. Viste, eso es lo primero. Esta está acomodada. Que está acomodada. Qué feo que, eso. Ay, que tenía que haber estado con alguien de la producción para estar ahí. Bueno, esas cositas que yo, te comento así, en su principio me reía, después me empezó cada vez a afectar más porque incluso hasta se metían con mi familia, que no tenía nada que ver. Entonces, pienso, me dieron herramientas para fortalecerme y entender que eso también es parte de la exposición, que es parte de lo que la gente se crea en su cabeza, que es problema de la gente, porque habla también de los mamos que pueda tener esa gente y listo. Y me parece como que me fortaleció, me dio herramientas para enfrentar lo que siguiera y que yo tenía que entender y que igual fui con ese objetivo de que yo fui a mostrar mi arte, no fui a dar lástima, no fui a dar a querer mostrar debilidades mías como persona, sino como... Tal vez sí mostrar sensibilidad artísticamente para transmitir musicalmente cosas, pero no vine a mostrar mis problemas personales. Entonces, capaz que la gente piensa que yo no tengo problemas, y los tengo. Y la gente, por yo no llevar mis problemas al escenario, piensan que yo soy una soberbia. Claro. Entonces, ahí estaba el error de esa gente, pero ¿no? Te fortaleció. Y sabés dónde estás parada, porque en este camino tenés que saber dónde estás parada. Totalmente. En este mundo del espectáculo que está, lo positivo y está. Por eso digo que también lo es lo positivo porque aprendí de eso también. Aprendí de eso. Y por eso también tengo que decir que la producción es mega porque tenían hasta un psicólogo. Con eso te digo. Era impresionante cómo estaban encima tuyo preocupándose, que estuviera todo ok, cómo me iba sintiendo, cómo lo iba pasando, transitando, cómo iba aprendiendo. ¿Podías elegir los temas tú? No. No. Ahí los elegí a la producción. Y bueno, y ahí pasaba que te podían o desafiar o algo. ¿Y hay alguno que te sentiste incómodo o no te sentiste identificada? Me pasó, por ejemplo, todos los temas me gustaban, ninguno dije, ay no, qué horrible. Pero, por ejemplo, algunos en los tonos, por ejemplo, cuando me tenía que cantar a dúo con un compañero, le quedaba más cómodo al compañero que a mí, pero había que alguien tenía que ceder para poder... Claro. Juntarnos armonizar. Y armonizar. Entonces yo tuve que ceder, cantar un tono bajo y me quedaba incómodo. Y ahí fue que no, fue una de las etapas que no me fue muy bien, yo pensé que ya quedaba fuera. Y después me pasó con la de la semifinal, que canté una de Nati Peluso, que es un temón que todo el mundo... En realidad no es de Nati Peluso, de Camilo VI, Vivir así es morir de amor. Ay, sí, esa. Qué lindo. Yo al principio no enganchaba mucho ahí en esa canción, pero la versión de Nati no me disgustaba, estaba buena. Yo sé que es un temón de Camilo VI, pero bueno, ahí no, yo no era mucho de ese palo.
Y bueno, y cuando entré a trabajarlo a esa canción, le empecé a agarrar cada vez más cariño y ahí me lo apropié. Claro, porque ahí le pones Claro, todo ahí para sacarlo adelante. me apropié. ¿Te gustaría hacer temporada en Punta del Este? Yo pensé Sí. que ya ibas a hacer. Sí, es Una más, figura como vos, yo te quiero claro, ir a ver. y Te sí, explico. Lau, please, bueno, estoy a las órdenes, ni que hablar, Sí. que ya sea que se contacten por acá o entren a mis redes sociales y me hablen, CIN.Zavala en Instagram, ya de paso, Bien. para poder contactarse. Y bueno, y yo tengo mi grupo de músicos y siempre hacemos shows en vivo para todos lados, para todo tipo de evento. ¿Cuál es tu sueño? Ay, mi sueño. Tu gran sueño. Mi gran sueño, si querés que de verdad te diga, Sí. no sé, estar los Latin Grammy y poder decir, bueno, pude ser valorada por lo que yo hago musicalmente o yo qué sé, componer para películas también me encantaría. Me encantaría, obviamente, hacerme como artista crecer y seguir haciendo, laburar de la Sí. música. Yo creo que lo más lindo es recorrer el mundo con la música y poder dedicarme a eso, decir, puedo vivir de esto, de lo que más amo. Eso sería mi máxima felicidad. Eso es lo principal, sí. ¿Y volverías a Florida? Sí, es que en realidad yo, mi base ahora está ahí. Yo me tengo que mover, pero soy nómade, entonces, pero sí, siempre vuelvo por mis afectos, por el cariño que hay ahí, por mi gente. Tu familia. Claro, mi Claro. familia. Un mensaje que le podrías dejar a quien, alguien que te está escuchando, que está con esas ganas, como vos, desafiante, Exacto. de comerse el mundo Sí. en la música. ¿Qué mensaje Que le podrías dar? por más bajo que sea el techo, que sean persistentes, que justamente el mundo es de todos. Entonces, siempre te vas a poder expandir, siempre está esa posibilidad de poder seguir haciéndote escuchar y seguir expresándote a través de la música. Creo que no hay nada más lindo que expresar a través del arte. Y que no abandonen sus sueños, que es lo que en realidad es el oxígeno de cada uno. ¿Que para qué estamos entonces, si no? Para vivir en el sueño. No estamos para otra Exacto. cosa. Y la vida es una sola Exacto. y con voluntad y esfuerzo, voluntad, Totalmente. voluntad y Y es esfuerzo. disfrutable Y no también caerse y esforzarse. seguir Claro, adelante. pues también hay que disfrutar hasta de eso, del proceso, del esfuerzo, de disfrutar Sí. el camino también y cuando se llega el resultado es satisfactorísimo, obvio, pero no dejar de disfrutar ese proceso y pues también se siente eso, pa, qué bien, cómo le metí, ¿cómo? No que nada venga arriba, Lo ¿viste? hice, Lo hice, lo pude. Un logré, gran es desafío. más meritorio, Bueno, la verdad totalmente. que un placer haber hablado Un contigo. Te placer, vuelvo Lau. a agradecer que cantaste para mí en el reconocimiento que me Para mí hizo es un honor, Lau, tu así amigo que gracias. Fernández. Así que sos una divina. Espero seguirte Bueno, viendo ojalá en los esté grandes la shows temporada esté a full acá. internacionales. Sí, Obvio que sí. también, Está también. Y bien. bueno, y atentí que se viene la canción con Rada, así que también ojalá esté acá de nuevo para poder avisar la fecha Felicitaciones. y poder comentarles un poco más de eso. Una Bueno, divina. muchas gracias, Lau, por esto. Felicitaciones, Muchas preciosa. gracias. Un placer que Un estés placer. aquí en los estudios de Canal 11. Nosotros hacemos una breve pausa y ya venimos con Valentía Believe, una excepcional cantante que tiene nuestro país, y en el próximo bloque vamos a estar charlando con ella. Gracias.